We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. El día de hoy quiero compartir con ustedes unas compras acumuladas para decorar en Navidad. He ido comprando cositas como desde mediados de agosto, así que quédate viendo el video porque no todas las cositas son para mí. Aquí les tengo sorpresas, así que mira, ya tengo todo listo para que comencemos. Vamos a comenzar con una tienda local china que hay aquí en Miami. Se llama Chancy Flower y allí compré 4 renos. Mira qué preciosos. Me encanta este color porque te puede salir, no importa si tú decoras de colores tradicionales o otro color, te va a salir en todas las navidades. Y ella está cubierta de terciopelo. Mira qué preciosidad. Y tiene en la parte de acá este detalle con unas piñitas y unas hojas. Yo compré 4 de estos porque quiero quedarme con uno, otro se lo voy a regalar a mi hermano y otros son para regalar aquí en el canal, así que estén súper pendientes. Por este pagué $8 por cada uno. Ahí mismo compré este escenario de este bosque, mira qué preciosidad, está hecho sobre una corteza del árbol y aquí tiene un vasito para poder meter la vela. Vienen en 3 diferentes colores, este que es nevado, venía otro que era los colores tradicionales, el arbolito más verde y traía las cerecitas rojas, y el otro era en color dorado, todos los pinitos y todo esto, muy bonito también, muy elegante, pero a mí me encantó este. Y este, amigos, lo quiero rifar en mi canal de vlogs, así que si no has ido a visitarme, te espero por allá porque pronto alguien se va a estar ganando este. Estos están a $15.99. Otra cosa que mi esposo escogió y me dijo, tienes que rifar esto aquí en el canal principal porque la gente pregunta mucho por eso. Hace como unos 2 años, año y medio, yo me compré una troquita en color azul muy hermosa. Y mi esposo, cuando vio esta ahí en la tienda, dijo, nada, tienes que rifar esa porque está bien hecha, muy bonita, viene con el árbol acá en esta parte y en este otro lado trae una corona. Pero estas camioneticas las puedes usar en otoño, le quitas esto, la pones llena de calabazas, también las puedes usar en verano con otras cosas, así que esta es una linda decoración, se usa mucho para Navidad. Pero esto está muy de moda. Por esta pagamos $19.97. Con lo siguiente que les voy a enseñar, les voy a revelar qué colores voy a usar para esta Navidad 2020. Y compré allí mismo para hacer unos arreglos como en jarrones, arreglos florales. Mira qué belleza. Entonces voy a decorarte color dorado, azul y verde. Vamos a ver cómo queda esa combinación, a mí me parece muy linda. No sé si más verdes o más azules, bueno, ya estaremos viendo. Y me encantó porque esta tienda tiene muchas cosas muy económicas. Ustedes saben que yo visito muchas tiendas de Navidad y estas estaban a $5.99. mira qué hermosura, en la parte de la punta tiene lentejuelas, una belleza. Y estas otras a $2.99. mira, muy muy económico porque en realidad yo los he visto a $12.99 estas de acá. Y miran estas otras también a $2.99. Las más caras son como $5.99, de resto $1.99, $2.99. hay infinidad de colores, tienen muchas cosas bonitas allí. También te quiero enseñar estas otras dos. No las abrí bien en realidad porque ellas vienen así bien cerraditas para poderlas guardar, en color verde, esmeralda y dorado. Mira qué hermosura. Estas son a $2.99 cada una. Encontré ahí también estos rollos como unas mallas en color dorado, azul y verde. Entonces la más grande cuesta $3.99. La mediana $2.99 y la pequeña $1.99. Esta dorada yo la usé para forrar una pantalla de la lámpara, no sé si ustedes se acuerdan. Esto fue de las primeras cositas que yo compré,
Pero con esto, amigos, ustedes pueden forrar esferas, pueden forrar un cono para que se les vea un arbolito bien lindo, pueden usarla para el árbol de Navidad así metido alrededor, eso se ve elegantísimo y muy bonito. Compré ahí mismo esferas porque de este color sí en realidad no tenían, y en la tienda del dólar vienen como de colores, no vienen todas de un solo tono. Por estas pagué $1.99 y estas que son las más grandecitas $4.99. Mira, y estas otras me parecieron muy lindas. Yo las usé creo aquí para un video. Vienen como si fuera un racimito de esferas. Vienen así todas pegadas. Ya sea para un arreglo floral o si no para metérselos así como relleno para el árbol. Se ve muy lindas también. Amigos, ¿no creen que esto es una belleza? Mira qué hermosuras estas esferas. Esta en tono verde esmeralda y esta en un tono azul oscuro. Vienen decoradas muy lindas. Esta es de terciopelo y esta viene forrada como en un glitter, en una brillantina muy hermosas y con unas piedritas de acrílico. Por estas pagué $3.69 por cada caja. Estas otras también son súper bellas en color dorado. Vienen en diferentes terminaciones. Por esta pagué $3.99. Y por esta, igual que las otras, $3.69, pero estas vienen decoradas alrededor como si fueran unos espejitos, pero en color dorado. Mira qué hermosura. Ay, no se va a alcanzar así a ver bien por la luz, pero mira qué belleza. A mí me parecieron hermosas estas, no solo para rellenar el árbol, sino también puedes ponerlas en una bandejita en una mesa o en el comedor. También se ven muy lindas. Esta también la compré ahí por $1.99, pero la puedes usar como en un jarrón, así ya con el arreglo floral, o si no, metida así dentro del árbol de Navidad. Las estuve viendo allá en Christmas Palace, se ven súper lindas. Encontré muchas bolsitas con las piñitas estas. Estas costaron $3.99. Mira qué preciosas, ya vienen decoradas, por eso me pareció muy económico, muy buen precio. Tienen de diferentes tamaños y diferentes terminaciones. Esta en color dorado brillante y otras en color plata brillante, muy lindas. O si tú quieres como más grandes, vienen en muchísimos tamaños y también muchísimas cantidades. Siguiendo con más esferas, por estas cuatro, me parece que fueron $3.99. Esto fue también de las primeras cosas que compré, porque ya venía pensando yo en tono azul, era definitivo que lo quería. Y esta es para hacerles a ustedes aquí una manualidad más adelante. Esto que les voy a enseñar, amigos, es para hacer unas manualidades aquí en el canal. Estas son unas lentejuelas. Por cada paquete pagué 85 centavos y por estas pagué $1.99. Estos son unos apliques que se pueden poner con la plancha. Estas también las encontré ahí y las quiero para hacerles unas esferas bien elegantes, muy lindas. Esta es una cadenita con piedras, tiene 10 yardas, pagué $8 por esta. Y por esta pagué 99 centavos, por esta $3.99, mira qué belleza. Y por esta $1.99. Ahora seguimos con la tienda Christmas Palace, que es el palacio de la Navidad. Allí en esta tienda no compré muchas cositas porque todas las decoraciones son muy costosas. Pero quería comprar unas esferas verdes porque quería compararlas con las esferas de la tienda china. Y amigos, en realidad no les encuentro la diferencia, solamente que vienen más cantidad en una que en otra. Por esta pagué $3.99 y por esta pagué $1.99. Y ahorita, amigos, aquí leyendo me he dado cuenta que estos de la tienda china es la misma compañía que distribuyen en la tienda del Dollar Tree. Lo único que en la tienda del Dollar Tree no los empacan así, sino que ponen uno rojo, uno dorado, todo de colores. Así que bueno, $1.99, $3.99, pero en realidad son el mismo material y el mismo tamaño. Esto otro que les voy a enseñar también es una esferita. Esta me pareció un poquito cara, pero yo creo que valió la pena. Mira, pagué $9.99 por ella, ahí mismo en Christmas Palace, pero es una preciosura, muy elegante. Está hecha de glitter así muy brillantico en la parte de adentro y encima le pusieron perlitas, canutillos y también lentejuelas. Ahí mismo en esa tienda ellos tienen una sección donde les quitan a los árboles de Navidad las decoraciones y ellos las venden más económicas, y encontré, mira, estas cintas hermosas, estas por $2.99,
y estas a 99 centavos y esta me la regaló la muchacha porque no le encontró el precio y me dijo yo se la regalo. Pero también compré otra, esta sí me costó, amigos, 21.99, pero mira qué belleza, viene con un brillante y es muy ancha. Yo creo que debe de tener como unas 5 pulgadas, como aproximadamente unos 10 centímetros o 12 centímetros de ancho. Esto que les voy a enseñar fue de las primeras cosas que me compré la primera vez que fui a Christmas Palace a hacerles el tour, que fui con mi esposo. Encontré esto, mira qué belleza, un arbolito con una cúpula o capota. Esta pagué $7.99 por ella y estaba a $17.99. Me acuerdo que le pregunté a la muchacha y yo dije, ay, qué caras están, pero ellos la tenían en especial porque apenas estaba empezando, pues, a principios de septiembre. Bueno, amigos, vaya, sírvanse su cafecito, su jugo, porque si el video se hace largo, pero les quiero enseñar todo esto porque ahí mismo encontré estos nacimientos que vienen en acrílico. Mira qué hermosura, en color dorado y en color plateado, y ellos alumbran, tienen una lucecita LED que cambia de colores, muy linda está. Ah, es que no prende porque tiene el papelito. Mira, ya le pude quitarle el papelito. Pero estos son para también regalárselos a ustedes aquí en el canal. Son muy pequeñitos, pero están muy hermosos también. Seguimos con la tienda Ross, que allí solamente compré dos cositas. Estas velas que costaron $4.99, pero yo las había visto más caras en otro lugar. Son de aromaterapia, huelen delicioso. Ahí mismo vi esta ardilla preciosa, mira qué hermosura, viene con la colita así como de peluche, con un gorrito y viene abrazando una bola de nieve. Ay, me pareció tan lindo. Este también, amigos, es para regalar, por este pagué $6.99. No sé, amigos, si ustedes conocen las cadenas de supermercado Aldis, estos son unos supermercados alemanes y a mi esposo le encanta ir ahí. Pero un día que pasaba encontré este búho precioso. Este es un tope decorativo para la puerta. Es para parar la puerta cuando las puertas se van cerrando solas. Y mira qué belleza de búho. En la parte de acá como hasta por acá tiene arena. Está pesadito. Y lo otro sí es relleno. Pero mira qué precioso. A mí me encantó. Porque son decoraciones que puedes usar para otoño, para ahora, para Navidad. Yo tengo mucho tiempo que no decoro mi habitación para Navidad, como unos 5 años yo creo, y ahora me he animado con la decoración que tengo nueva en la habitación y este lo voy a usar para la puerta. Dejé de último, amigos, unas cositas muy lindas que compré en la tienda de segunda. Fui con mi amiga Silvia a una tienda de segunda que ella me llevó y tenían muchas bolsas empacadas con decoraciones navideñas, mira. Todas estas ramas, amigos, por $2.99. Vienen 5 de ellas, pero están bien, bien tupiditas. Me pareció muy económico. ¿Y qué tal les parece este trineo? Mira qué elegancia y ustedes no van a creer lo que pagué por él. Mejor dicho, no les voy a decir. Ustedes lo van a ver ahí, mira. $1.99 por él. ¡Qué hermosura! Para poner flores o si no, pues llenarlo de esferas. Esto en cualquier parte, así puestecita en una mesa de la entrada o en la chimenea, se ve bien hermoso. Ahí mismo en la tienda de segunda encontré este anuncio que es un metal y dice Snow. Mira qué belleza. Pagué $1.99 por este. Estas otras cositas también son de segunda, pero en una tienda en Fort Myers. Y encontré este arbolito de Navidad, mira qué hermosura. Y tenían ellos ahí para uno ensayarlo, a ver si prendía. Y sí, estaba bueno. Y mira, pagué $2.99 por él. Este es en cerámica y tiene unos huequitos que cuando lo prendes se ve la luz. Ahí mismo en esa tienda de Fort Myers encontré una cosita que no es de Navidad, pero que se puede hacer un arreglo navideño ahí bien bonito. Mira, encontré este como un tipo, como una base, maceta, jarrón, en la terminación así como mercurio, y pagué $2.99 por él. Está muy elegante, muy lindo. Esto otro que les voy a enseñar tampoco es de Navidad, pero es muy práctico tenerlo en la casa. Yo estaba buscando por una de estas hace tiempo y encontré ahí en esa tienda de segunda esta,
y está funcionando y todo. Es una mini maquinita Singer para coser así, pues, cosas en la casa que no sean muy complicadas. Por esta pagué $4.99. Por último, amigos, quería enseñarles el árbol de Navidad que compramos, porque el que teníamos estaba muy viejito, aunque todavía lo conservamos para ver si decoramos de pronto al frente con él, no sé. Pero este arbolito tiene una altura de 7 pies y medio y tiene muchas funciones en cuanto a la luz, porque tiene la luz LED o luz LED y puedes ponerla con la luz blanca, con la luz amarilla, con luces de colores, también tiene la luz intermitente, o si tú quieres poner todas las funciones de las luces, también lo puedes hacer. Y también vamos a estar rifando en el club de fans de Savvy Sandy, también les tengo uno de estos regalitos, así que corre también para allá, para el club de fans. Vamos a rifar también en el Savvy Sandy Vlogs y aquí en este canal principal, así que estamos regalando muchas cositas. Espero que no te vayas a perder los siguientes videos, porque voy a estar limpiando para decorar para Navidad, así que recuerda regalarme un like antes de irte, y te invito también a mi otro canal, Savvy Sandy Family Vlogs. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!